Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Este 22 de abril, jueves, el cuarto jueves de abril, es la fecha que se selecciona, el cuarto jueves de abril es la fecha en que se selecciona, para recordar la importancia de las niñas y las tecnologías de la información y la comunicación. Las niñas y las TICs, es el Día Internacional de las niñas en las tecnologías de la información y la comunicación. Este año 2022 cae este 22 de abril, el cuarto jueves. Para hablar sobre este tema, nos acompaña hoy en forma virtual, valga esta oportunidad, Lucy Morales de Nika Woman Tech. Y mirá, como que era una cosa, no sé, planificada, Lucía, pero no, fíjate que no fue planificado. Lucía tiene una agenda llena, pero bueno, sin querer queriendo, como dice. Sí. Bueno, muchísimas gracias siempre por la invitación y estos espacios creo que son de gran valor para poder llegar a más personas y crear conciencia del por qué es importante la tecnología y por qué es importante que las mujeres, las niñas, conozcamos sus beneficios y cómo pueden ayudarnos y desarrollar carreras, porque hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades, pero fíjate que extrañamente, a ver, desde el 2010 se está hablando de las niñas y las TIC, ¿no? Ya un poco antes se empezó a hablar de las mujeres y las niñas en las TIC también, un par de años antes, ¿no? Y ahí en el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? Que se celebra anualmente el 11 de febrero. Pero extrañamente, en vez de irse reduciendo la brecha de género, la participación de mujeres y niñas en la tecnología, se ha ido ampliando en los últimos años. Es decir, es una cosa, a mí me resulta extraña, pese a estos espacios para poder hablar y sensibilizar sobre estos temas, Lucía. Sí, mira, yo lo veo desde, o sea, pueden ser diversidad de factores. Ahorita acuérdate que estamos ya en el mundo con pandemia, ¿verdad? No podemos decir post-pandemia porque no ha terminado, pero creo que es un hecho ya comprobado que la pandemia perjudicó en la mayoría a las mujeres, ya, no solamente en la rama de tecnología, sino en todas las ramas. La mayor parte de las mujeres son las que han perdido su empleo, la mayor parte de las mujeres son las que han visto duplicadas o triplicadas sus labores. ¿Por qué? Por la labor del hogar y todo, porque es algo que nuestra sociedad todavía está en proceso de evolución, ¿verdad? De que todos tenemos las mismas responsabilidades en el hogar, en la crianza de los hijos y todo. Entonces, en Latinoamérica se ha visto, pues, de que todavía muchas mujeres cargan con ese estereotipo de que te tienen que hacer cargo, aparte de su trabajo y todo, del hogar y de los niños. Pero eso, bueno, es algo que tendrá que ir evolucionando poco a poco. Pero, por otro lado, también está la falta de acceso a la tecnología y también la falta de inspiración que tienen algunas niñas, que es la parte donde yo quisiera como remarcar. ¿Por qué? Porque hay niñas que vos las ves pequeñas y les gustan las matemáticas, les gustan la tecnología y todo, pero algo pasa cuando llegan a secundaria y están por salir a bachillerada, de que muchas de ellas bajan. Eso hay estudios en toda Latinoamérica sobre ese tema. Y mucho tiene que ver, por un lado, por la falta de referentes, por otro lado, por la falta de inspiración, ¿verdad? O personas que te involucren, que te empujen, que te digan que no tienes que ser perfecta, que tenés que ser valiente, tenés que ser resiliente, tienes que aprender de los errores. Pero que el problema a veces de nosotras las mujeres es que en la crianza normal o tradicional nos dicen que hay que ser perfectas, tenés que ser la mejor, la ama de casa perfecta, tenés que ser la mamá perfecta, tenés que ser la profesional perfecta, la esposa perfecta. Y son cosas, son mitos que tenemos que ir dejando atrás, porque la perfección no existe. O sea, en realidad nosotros vamos creciendo y vamos progresando, y los errores que cometemos son los que nos ayudan a progresar más. Entonces, es indicarle a las niñas eso. Y sobre todo que esto no aplica solo para la tecnología, aplica para todo. Por eso también hay un Día de las Niñas en la Ciencia. ¿Por qué? Porque también a nivel de ciencia o de las carreras STEM, que son las siglas para ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en inglés, hace falta
¿Por qué? Porque muchas niñas están inspiradas, pero en cierto momento como que no ven tantas mujeres involucradas y eso como que te poncha la llanta. O sea, es cierto que puedes tener mentores, hombres y todo, pero no es lo mismo, ¿verdad? No para todas es igual, ¿ya? Entonces sí necesitamos como que esa dosis de inspiración que tiene que venir desde la escuela, desde el hogar, desde nuestras amistades. Y es parte de la labor que hago acá en Nica Woman Tech, estar publicando historias de mujeres que están trabajando en eso y que animan a otras a trabajar en estos tipos de carreras en STEM. Sí, y esto tendrá que ver que con bueno, sí, la falta de referentes, pero tal vez la falta de referentes cercanos, porque no sé, es decir, con la globalización de la comunicación a través del internet y demás, hoy vemos mujeres astronautas, mujeres científicas, mujeres haciendo aportes, descubrimientos. Científico participando en política, no sé, es decir, podría ser que haya algún tipo, tal vez no tener un referente cercano, como aquí en Nicaragua yo no veo a una mujer dedicada a las matemáticas que brille y que sea premiada además y reconocida por las matemáticas, entonces mejor, aunque me gustan, no estudio. Podría ser una cosa así. Sí. Es una mezcla, fíjate que no te puedo asegurar de que es una cosa nada más. Yo creo que sí es una mezcla. Pueden faltar referentes cercanos, pero también, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas mujeres, en realidad hay bastantes mujeres que trabajan en ciencia y en investigación, en tecnología. Lo que pasa es que no todas de ellas participan o se vuelven voceras de las carreras. Cada vez hay más. Y te digo porque yo a veces les escribo a varias. Y cada vez son más las que me aceptan publicar sobre ellas en el blog. Hay otras que no, que todavía les da pena, que no les gusta, ¿ya? Entonces, esa es otra barrera que ya las mujeres que están en la carrera tienen que aprender a eliminar, pues. ¿Por qué? Porque es importante inspirar a otras mujeres. ¿Por qué? Porque así van a ayudar a que sea. No es que queremos que todas las mujeres estén en eso, no. Lo que se quiere es que, bueno, las mujeres somos el 50% de la población mundial. Entonces tiene que haber una relación similar, ¿verdad? Una diversidad. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la tecnología hay muchas cosas en juego. Puedes verlo, por ejemplo, con las pruebas que hubo con algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? En el reconocimiento facial hubo ciertas fallas. ¿Por qué? Porque ciertas cosas, sobre todo creo que fue en Google que lo aplicaron esto para la parte de currículum o contrataciones. El algoritmo descartaba automáticamente a ciertas personas y muchas de ellas eran mujeres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tal vez no coincidían en algunas cosas con los perfiles de hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque también la mayoría de los programas fueron desarrollados por hombres. Entonces, no podés, es como un mercadeo, ¿verdad? Si vos querés dirigirte a un público objetivo, tenés que hacer un test con tu público objetivo y saber qué es lo que quiere, qué es lo que piensa. Entonces, si tenés solo hombres desarrollando tecnología, que a lo mejor van a utilizar hombres y mujeres, entonces las mujeres no se sienten representadas. ¿Por qué? Porque hay diferencias, tenemos diferencias, no somos iguales. Entonces, creo que es parte de lo que hay que cambiar. Pero en cuanto a lo de los referentes cercanos, cada vez hay más. Fíjate que en la NASA yo he visto cada vez más mujeres latinas y me encanta. El año pasado, o este año, no me acuerdo, que hubo la actividad de Marte, hubo mujeres de Colombia, de Guatemala, de Costa Rica involucradas y estuvieron haciendo varios videos. La misma NASA está consciente y pusieron a muchas mujeres latinas a hablar de todo lo que estaban haciendo. Y aquí nomás cerca, en Costa Rica, tenés a una doctora que está en la parte de operaciones de la NASA. Y si querés a alguien, Nica, que está en proceso de, puedo mencionar a Roxy Williams, que es una joven nicaragüense, originaria de la región del Atlántico acá, ella se comenzó a preparar, comenzó a asistir a cursos acá y se enamoró de la parte de ingeniería aeroespacial. Ahora ella está en Costa Rica estudiando car su carrera de ingeniería en sistemas, pero también forma parte de comunidades de ingeniería aeroespacial y se ha destacado mucho. Es más, hace poquito la seleccionaron para ir a una actividad de la comunidad del espacio que se va a realizar en París en septiembre y seguro que voy a publicar sobre esto. Entonces, Roxy es una nicaragüense.
que soñó más allá y lo está logrando. ¿Cómo lo está logrando? Bueno, primero preparándose, después conociendo personas y creando comunidad, que es otra cosa muy importante. Las comunidades te ayudan a conocer referentes, te ayudan a, y te apoyan. Este sábado te comentaba hace poco que estuve de coorganizadora de un evento, del primer evento presencial de la comunidad de Women Tech Makers, que es una comunidad de Google. Ya a través de Laura, que es la embajadora local, decidimos crear este evento para poder inspirar mujeres. Lo realizamos en el American College y tuvimos una asistencia excelente. Fue un éxito total el evento. Y lo que más me encantó fue que tuvimos un taller de programación rápido, solamente para que ellas se den una idea de qué es la programación, y después tuvimos un conversatorio donde participaron diferentes mujeres que están en tecnología. Una que es mamá y que emigró de la carrera de administración a tecnología. Otra que es meramente tecnóloga, ¿verdad? Trabaja en la parte de desarrollo de web. Tenemos una estudiante que es Alinda Reyes, que también es una muchacha que salió del Colegio Centroamérica y que el año pasado estuvo en varios medios recolectando fondos para poder ir a un campamento de la NASA. Ya regresó, entonces vino a contar su historia. Y también tuvimos a una ingeniera química que trabaja en un ingenio azucarero acá. Y ella contó cómo a través de la tecnología puede ella en su carrera de ingeniería química ayudar a la empresa. Entonces tuvimos diferentes perspectivas y fue algo, pues la verdad, que me encantó. Y creo que una mezcla de todas esas cosas te hacen la receta perfecta para poder inspirar a más niñas y mujeres. Tal vez la palabra clave aquí es visibilización de estas labores, de estos quehaceres, digamos, para poder propiciar de alguna manera sí, eso que hace esta persona me gusta y yo también quiero hacerlo. Ya vi que se puede. Así es. Y eso es lo que bueno, por lo menos lo que hago casi a diario a través de Nica Woman Tech, estar publicando, estar visibilizando. Y no se trata de que solo es Nica Woman Tech, no. Estoy con Woman Tech Maker, estoy con otras comunidades. ¿Por qué? Porque apoyándonos unos a otros, nos y compartiendo información, es que vamos a llegar más largo, más lejos. Y también los colegios tienen que ir viendo cómo van poco a poco abriendo puertas a este tipo de dinámicas y actividades, porque es difícil a veces poder ingresar, ¿verdad?, para este tipo de eventos. Y tal vez si el colegio quisiera hacer algo directamente con una gran empresa, le costaría. Igual a las grandes empresas querer hacer algo con los colegios. Entonces creo que tenemos que unirnos. ¿Por qué? Porque en las grandes corporaciones, como por ejemplo la actividad de Cisco, que es mañana y que es virtual, tienen mujeres que ya están trabajando. Mañana tenemos un panel a las 9 de la mañana con 3 mujeres mexicanas que trabajan en Cisco y que van a compartir su historia, van a compartir lo que ellas hacen, cómo llegaron ahí, sus recomendaciones y todo. Y después de ese panel hay un evento a nivel global donde van a estar mujeres que trabajan en la rama de eSports, que es el tema de este año, explicando que por qué es importante saber tecnología, que por qué la tecnología es tu futuro. No sé si te comentaba al inicio que hay un estudio de McKinsey, creo que se llama la consultora, que dice que en el 2030 el 55% de los empleos van a tener relación con la tecnología. Entonces, y las mujeres más bien estamos retrocediendo. Entonces, ¿cómo vamos a poder estar ahí si no nos preparamos, si no inspiramos desde ahora? Sí, la verdad es que es urgente y es necesario. Vamos a hacer una primera pausa en esta conversación con Lucía Morales. Regresamos en breve. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Lucía Morales de Nica Woman Tech en esta edición a propósito del Día Internacional de la Niña en las TIC o las niñas en las TIC, en las tecnologías de información y comunicación. Lucía, esta limitante de alguna manera para que las niñas puedan acceder a las tecnologías, para que puedan acceder a la ciencia,
o más bien que opten a las ciencias, a las matemáticas, a la tecnología en general, a la STEM, ¿tiene que ver con los sistemas, la forma en que están diseñados los sistemas educativos? Es decir, estoy pensando un poco que realmente que mujeres estudien, que vayan al colegio, es relativamente nuevo. Eso es del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Ahora, que permita el sistema que las mujeres también accedan a otras formas de educación superior, es todavía mucho más novedoso. Entonces, ¿tiene que ver el sistema de alguna manera ¿cómo sería la palabra? En no permitir, en desinflar los deseos de las niñas para entrar a estas ramas del estudio? Bueno, creo que hay un poco de todo. No me considero, ¿verdad?, experta en con doctorado ni nada de eso en educación para opinar sobre el sistema, pero sí te puedo dar mi impresión, ¿verdad? Creo que el COVID empujó a muchísimas instituciones educativas a reinventarse. Y creo que fue bueno. Fue bueno porque muchos venían postergando eso y la pandemia lo obligó. Sin embargo, falta, ¿verdad? Porque no solamente es decir, vamos a tener una clase de robótica, vamos a tener una clase... Entonces, puede ser que los niños, ¡ah, sí, robótica! Porque los carros, los robots y todo. Pero tal vez a las niñas les puede interesar si se lo enfocan de otra manera. Por eso existe este Día de las Niñas en las TICs. ¿Por qué? Porque a veces no nos sentimos tan atraídas por el mismo mensaje o cómo está o cómo se transmite de forma general. Volviendo a la parte de marketing, hay que adaptarse al receptor del mensaje, ya al público objetivo. Entonces, por eso es que este Día de las Niñas se enfoca en atraerla a ellas, en mostrarle a ellas. ¿Por qué? Porque muchas veces falta decir, mira, si vos aprendés un poco de programación, que valga, ¿verdad?, de que en algunos países están pidiendo que la clase de programación sea una clase como matemática. O sea, que no sea algo extracurricular. Y eso es importantísimo. Entonces, si vos conoces algo de programación, no importa si no te tenés que dedicar a ser programadora. Vos podés trabajar en un montón de cosas. Podés trabajar hasta en arte. Hace poquito estaba viendo yo una miniserie que hay en Netflix que se llama el Código del Billón, algo así, y que habla de la historia de Google Earth, ¿verdad? Y cómo unos creadores de Alemania los demandaron y todo. Pero lo que me gustaba es que en Alemania estaban haciendo en ese momento arte con tecnología, ¿ya? Y usaban código. En el futuro vas a necesitar conocer hasta para montar tu tienda en línea, para un montón de cosas, hasta los abogados. ¿Por qué? Porque se va a utilizar inteligencia artificial. Entonces, no es que sea algo exclusivo para los que se van a dedicar a, no, ahora forma parte de nuestro día a día. Y entre más nos eduquemos en esta parte de digitalización, de cómo estamos con la tecnología, vamos a tener personas con una mejor visión cuando salgan a buscar qué quieren estudiar. Y otra cosa, la parte de la educación profesional también ha cambiado. Hay una universidad en México, que no me recuerdo el nombre ahorita, pero que está acuñando la frase de que somos aprendedores ahora. ¿Ya? De que podemos ir estudiando por bloques, no, y que nunca dejamos de estudiar, y eso es verdad. O sea, porque pues puedes salir de administración de empresas, pero después puedes hacer un curso de programación o un curso en inteligencia artificial y ahí haces mezcla. ¿Ya? Entonces, creo que es las opciones, es facilitar, es la parte del mensaje, cómo se transmite. Ya, porque si solamente dicen, ok, en este vamos a tener taller de robótica en el colegio o taller de programación en el colegio. Entonces, los que ya saben o están expuestos a eso se van a notar. Pero si no les explicas a los que no saben, entonces puede ser que estés perdiendo talento a desarrollar ahí. Tal vez explicarle, vamos a tener un taller, ¿verdad?, de programación, porque la programación es importante, te ayuda a hacer videojuegos, te ayuda a hacer... otro tipo de aplicaciones y para tus tareas y todo. Entonces, de esa forma como que creas una mejor conexión con las niñas y con los niños. Y que no se vea algo exclusivo de niña y de niños, sino que trabajen en conjunto. Porque creo que eso también es otro problema que tenemos a veces en la sociedad, ¿ya? De que no aprendemos a trabajar en equipo. Y muchas de estas asignaturas de tecnología te ayudan a trabajar en equipo.
Entonces, creo que algo que los colegios poco a poco tienen que irlo abriendo y no dejarlo como un curso extracurricular, sino que deberían de incluirlo en su plan de estudio y abrirse más a este tipo de actividades como las que hay con las grandes compañías de tecnología. ¿Por qué? Porque ahí están las que pueden llegar a inspirar a las niñas y también a los niños, pues, porque a los niños también necesitan inspiración. La verdad es que todos necesitamos inspiración para saber qué es lo que queremos lograr. Sí, justamente el tema de tecnologías es un tema que está relacionado con el desarrollo y está relacionado también con la sostenibilidad de este planeta. Y aquí tenemos que participar todos de la misma forma, niños y niñas, varones y mujeres. Es decir, porque al final de cuentas al desarrollo tenemos que contribuir todo, en la sostenibilidad participamos todos. Entonces no estar al tanto de las tecnologías es ir retrasando el desarrollo, al final de cuentas. Decir, es que no quiero que mi hijo pase pegado en la tablet, es que no quiero que mi hijo, pero es que déjeme decirle, como padres tenemos nosotros el deber de saber administrar eso con el niño o la niña, ¿ya? Entonces, que lo vayas a meter a un curso de código o a un curso de robótica o a un curso de algo de esto, no significa que el niño va a pasar horas y horas pegado consumiendo, ¿ya? Más bien, le estás haciendo un bien porque está aprendiendo a generar ideas, a generar posibilidades con tecnología y no lo tenés de una forma pasiva solamente viendo YouTube o viendo videojuegos y esas cosas. O sea, creo que eso es algo que yo quisiera transmitirle a los padres y madres de familia, de que más bien hay que impulsarlos, pero hay que impulsar a los niños en el uso de la tecnología para el bien común, en el uso de la tecnología para resolver un problema cotidiano de tu hogar, pues, de tu comunidad. Entonces, esos son bonitos esos talleres porque lo hacen pensar a los niños en eso y cómo una tecnología puede ayudar a algo, ¿ya? Y hablar de tecnología es tan amplio porque yo te puedo decir, hay gente que se dedica a la parte de ciberseguridad, otros se dedican a la parte de aplicaciones, ahí hay aplicaciones web y hay aplicaciones para celulares, aplicaciones para desktop, o sea, y así vamos hilvanando un montón de carreras y opciones que hay. La misma ingeniería aeroespacial. No es que todos los que estudien eso van a ir al espacio. La verdad es que muchos de los que estudian eso ayudan a construir los cohetes, ayudan a construir satélites. Entonces, son personas de gran relevancia para la humanidad, para la sostenibilidad, lo que vos decís. Es muy importante, porque también el uso adecuado de la tecnología tiene un impacto en nuestro planeta, un impacto positivo. Eso, el uso adecuado de la tecnología. Mencionabas ahora el tema de que el niño pase con un dispositivo, ¿no? A mí me parece, yo creo que el uso del dispositivo no es para que el niño no moleste, que es como muchas veces se utiliza. Los padres entregamos al dispositivos a los hijos para que no moleste, para que se esté quieto, para que esté entretenido, para que me deje hacer, no sé, alguna cosa de esa, cuando la verdad es que yo creo que el deber nuestro como padre a veces tiene que ver con que tampoco entendemos mucho de qué ve el asunto, pero el deber nuestro como padres es apoyar a nuestros hijos y guiarlos en el uso de la tecnología. Guiarlos con lo poco que nosotros sabemos, porque una cosa que hay que entender, Lucía, es que los niños, niñas, hoy nacen con un dispositivo en las manos y traen el manual de uso del dispositivo y lo conocen perfectamente bien cuando uno todavía se está rascando la cabeza a ver dónde es que enciende el dispositivo, ¿no? Pero en algo podemos apoyar para que ellos utilicen adecuadamente la tecnología. Por ejemplo, te digo, hay una aplicación, TikTok, en donde la mayoría de la gente está bailando, ¿verdad? Pero me encontré en TikTok con una muchacha que lo que muestra es su talento, por ejemplo, con el violín. Entonces ella pasa tocando el violín y entonces toca piezas conocidas, no necesariamente clásicas, sino muy modernas, incluso de artistas latinoamericanos. Y es una cosa de lo más simpática y la muchacha no está,
ni medio desnuda, como aparecen muchas personas, hombres y mujeres en TikTok, no está moviéndose ni bailando, y lo que está mostrando es un talento, ok, y está promoviendo además ese arte, me parece una cosa simpatiquísima. Fíjate que también hay profesores, sobre todo en España, vi, no sé si aquí a nivel de Latinoamérica ya hay, pero yo estuve la vez pasada viendo un profesor, creo que era de geografía, que utilizaba TikTok, geografía e historia, para inspirar a sus alumnos. Entonces, por ejemplo, un día que hablaba de Napoleón, se ponía un sombrero como Napoleón y tal, y le ponía música. Entonces, eso mira, es increíble a los chavalos cómo les encanta. Es como una vez a mi hija pequeña le estaban hablando de los continentes y entonces se aprendieron el rap de los continentes. ¿Ya? Sí, sí. Y ella andaba cantando el rap de los continentes y se aprendió los continentes. Bueno, o sea, ya me entendés. Entonces, es un buen uso. Y eso es lo que hay que ayudarles a ellos. Ahora, como padres, a veces lo que decimos, o como en los de mi generación, que no teníamos tal vez dispositivos, te decían, estás castigado, no tenés televisión. ¿Ya? Entonces, ahora, estás castigado, te quedas sin tablet, te quedas sin celular. Pero en realidad, en vez de llegar a hacer eso, más bien uno debe aprender a indicar y a guiar a su hijo. Hasta cierta edad funcionan los software de control parental, ¿verdad? Te puedo decir edades de 4, 5, 6, porque conforme el niño va creciendo, te va exigiendo más independencia. Entonces, ahí es la guía que tenemos que hacer nosotros. Ok, ¿cuánto tiempo le estás dedicando al dispositivo? Tanto para estudiar, tanto para diversión. O sea, que ellos aprendan a valorar y a llevar ese equilibrio. Enseñarle que el mismo celular te dice cuál es tu hora de uso, ¿ya? Entonces, y no es fácil, ¿verdad? Yo no digo que es una receta perfecta. A mí, yo lo veo con mi hija menor, de que ahí estamos en ese estilo y encoge. Mira, a ver, enséñame cuál fue tu consumo esta semana. Entonces ya sale tanto TikTok, tanto esto. No, Leo, tenés que bajarle, Leo, estás tanto. Entonces ya después ella viene y me lo enseña. Mira, mamá, me dice, esto fue lo que consumí esta semana. Estoy bien, ¿verdad? Me dice, sí. ¿Ya? Y explicarle, eso es malo, si pasas demasiado tiempo con el dispositivo te afecta tu visión, estar con el dispositivo a oscuras es malísimo para tu ojo, te querés quedar ciega. O sea, y hay un montón de formas que uno le puede ir dándoles esos tips a los niños para que ellos aprendan a autoadministrarse, porque tenemos que estar claros, todas esas aplicaciones de redes sociales y eso están diseñadas para que la gente esté pegada 24 horas, ¿ya? Tienen ese, por ejemplo, los que son los Reels, que vos solo le das con el dedo para arriba, que es igual que TikTok. Eso te genera endorfinas, te genera, ¿verdad?, una satisfacción, entonces querés seguir. O sea, aprenderte a controlar, si hasta para los adultos a veces es complicado, ahora imagínense un niño. Entonces ahí es donde nosotros poco a poco tenemos que irle enseñando. Y la manera de involucrarlos a ellos en crear tecnología es una forma bastante buena de apartarlos un poco de ese consumismo pasivo que tienen, ¿ya? Porque ellos pasan a otro rol, pasan a un rol de creadores y no de consumidores. Es correcto. Es correcto. Y eso, como te digo, o como decías vos misma, ahí la guía de los padres es importante. Pues tendremos que leer un poquito más, entender un poquito más cómo es este asunto, porque sí tenemos que promoverlo, sí tenemos que promoverlo, y tenemos que promoverlo justamente para que sea productivo y no para que nos quite tiempo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, sí. Eso no, es importante, claro. Tal vez lo vemos después. Sí, totalmente de acuerdo. El colegio no es el que educa a nuestros hijos. En el colegio se aprende en materia, pero no es el que educa. El que educan son los padres. Vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos conversando con Lucía Morales a propósito del Día Internacional de las Niñas y las TIC. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Lucía Morales, Nica Woman Tech, a propósito del Día Internacional de las Niñas en las TIC. Este año el lema es acceso y seguridad. Dos palabras clave
conseguir acceso. ¿Estamos caminando sobre la línea de procurar acceso equitativo para niños, niñas, varones, mujeres a las tecnologías de la información? A nivel no solo las niñas y las mujeres, pero sí nuestro país es un país donde hay poco acceso. Es más, la cobertura de la red, no sé cómo está ahorita, pero hay zonas donde vos vas que no te llega el señal. ¿Ya? Hay personas que yo conozco que están, digamos, en San Juan del Río Coco o algo, y a veces solamente me contestan los WhatsApp cuando bajan al pueblo. ¿Ya? Entonces, ahí tenés un detalle. Pues, o sea, la cobertura todavía no es la adecuada como para decir que hay acceso, por un lado. Por otro lado, en las zonas rurales, esto pasa más en las zonas rurales, a veces el que tiene celular es el papá. ¿Ya? Entonces, tal vez las mujeres, la mujer, la mamá que está en la casa o algo, no tiene el acceso. Se da en muchos casos también. Entonces, creo que es algo que falta mucho, falta muchísimo por avanzar. Y esto pues tiene mucho que ver con la parte de institucional, ¿verdad? De apoyo y todo, conforme, y también de precio, pues, ¿verdad? Porque también a veces acceder a un equipo, a un smartphone, ¿verdad? Porque te puedo hablar de los que le dicen tradicionalmente chicleros, que son los chiquitos que sirven para llamar o mandar un SMS, pero eso no es un smartphone. Entonces, te estoy hablando de smartphone, de teléfonos con los que te puedes conectar tal vez a una clase virtual, ver tutoriales en YouTube, tener un correo electrónico y cosas así que son los que te pueden ayudar a crecer. Sí, y en ese sentido entonces no podemos hablar, por lo menos en Nicaragua, de equidad en el acceso. Es decir, tenemos problemas con el acceso, sí, pero en medio de esos problemas tampoco tenemos equidad de acceso. Sí, sí. Es más, te puedo asegurar que sí ha crecido la cantidad de personas, no tengo los datos, ¿verdad? Y me gustaría tenerlos, de cuántas computadoras, cuántos smartphones y tablets se han vendido el año pasado o el anterior con esto de la pandemia, porque sí debe haber aumentado. ¿Por qué? Porque muchos colegios pidieron, ¿verdad?, acceso y todo. Y también hay colegios públicos o algo que recibieron donaciones, ¿por qué? Para facilitar este tema de la educación virtual. ¿Ya? Entonces, sí debe haber un mayor acceso, pero debe ser mucho más grande en las zonas urbanas. Entonces, bueno, las zonas urbanas son más dinámicas, pero si querés llevar en realidad también la tecnología a las zonas rurales, donde también pueden tener un impacto muy positivo, creo que todavía nos falta bastante en ese tema. Okay. Y luego, okay. La otra parte del lema de este año es seguridad. Lo cierto es que no solamente, o más bien sí con Lucía lo hemos tocado, pero no solamente con Lucía, el tema de la seguridad de las personas, especialmente de las mujeres y particularmente de las niñas, en el uso de las tecnologías. Durante la pausa, por ejemplo, conversábamos con Lucía y el uso que hacen el crimen organizado para atraer personas para lograr sus objetivos, el uso que hace de las redes, de las aplicaciones para atraer ha venido creciendo, es decir, casi se ofrece como si fuera de manera legal servicios, por ejemplo, de coyote para pasarte la frontera con Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Esto es un tema que siempre va a existir, ¿verdad? Conforme crezca el acceso, crece también la delincuencia. Eso, pues, dalo por hecho. Pero ¿cómo lo podemos combatir? Con educación, con preparar a las personas. ¿Por qué? Porque ahorita vos has visto, no sé si has visto, de que hubo una cantidad de ataques a nivel de personas ya adultas con las cuentas de ciertos bancos, ¿verdad? Específicamente. No sé, no he visto ningún comunicado, ni sé si fue una filtración del banco o qué, porque casualmente fue de una misma institución. ¿Qué es lo que pasaba? Le mandaban un correo, que eso se llama phishing en la parte de ciberseguridad, un correo como que era del banco, de suplantación de identidad, y te mandaban a decir que tenías que entrar a un clic, darle clic a un link, perdón. Y cuando hacías eso, inmediatamente te agarraba todas tus contraseñas y comenzaban a vaciar tus cuentas. Entonces ya muchas personas, son bastantes personas, bastantes. Y todas ellas ya tienen la denuncia en la policía y hay una investigación sobre eso. Pero ¿qué es lo que pasa?
Ahí es, porque ya personas que no tienen afinado su ojo, muchas de ellas, algunas son de la tercera edad o personas de 50 años para arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usan más el correo electrónico, ¿verdad? Ya los más jóvenes andan más en WhatsApp y otras cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? No han afinado bien el ojo. A mí me estuvieron llegando varios de esos correos, pero yo inmediatamente me ponía a revisar quién me mandaba el correo, porque cuando vos recibís un correo electrónico te dice tal vez Nica Woman Tech, pero si vos haces clic ahí donde dice Nica Woman Tech, te dice la dirección, te dice nicawomantech@gmail.com, ¿ya? Entonces ya sé, ah, este correo yo lo conozco. Entonces, si vos recibís un correo que te dice Microsoft, ¿ya? Y te pone alerta, vamos a cerrar tu cuenta, vos te asustás, ¿ya? Y te dice, somos el equipo de Microsoft, hemos visto actividad sospechosa, tiene que verificar sus datos en este link, ¿verdad? Y te ponen el logo de Microsoft y todo, y vos haces clic ahí y ya caíste. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la gente? Verificar. Ahí donde dice, ¿quién te lo manda? Dice Microsoft. Vos le haces clic ahí y vos, y me salían nombres como, por ejemplo, juanperez01@hotmail. Como juanperez01@hotmail. Y se pone como Microsoft. No, esto a todas luces es un hacker. Sí. Eliminado. Fue como más de 20 los que en una semana, mira, y me estuvieron bombardeando a ver si caía. Y son correos masivos, o sea, mi dirección estaba en alguna base de datos y comenzaron a mandarlo. Y mucha gente cayó, muchísima gente cayó. ¿Ya? Entonces ahí tenés un ejemplo de los adultos. Ahora, con las niñas y con las jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Se dan estos casos que son en las redes sociales. Se venden como empresas que son de modelaje, como empresas que te garantizan un trabajo seguro en el exterior y te lo ponen todo como el país de las maravillas. Muchas caen, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Lo que platicamos, verificar. Ajá, dice que esta empresa se llama De Comodas. Ok, vamos a ver dónde está De Comodas, porque si es una empresa formal debería de tener por lo menos un correo electrónico, una dirección, ¿verdad? Verificada, tener, por ejemplo, referencias o buscar lo más, todo lo posible sobre ese tipo de empresa. Entonces, y si verificas que no es, entonces, pues inmediatamente bloquear a las personas, ¿ya? Porque eso se da muchísimo. Y otra cosa importante que se da y que es como te puedo decir, una pandemia en Internet son las noticias falsas. Las noticias falsas pueden haber de mucho, de política, de religión, de ciencia, de todo, ¿verdad? Que son algo que lo ponen como un spam y se reproduce increíblemente. O sea, los algoritmos están diseñados para que cuando la gente mira algo y le gusta, lo muestran más, lo muestran más, lo muestran más. Y generalmente este tipo de noticias hacen clic con los algoritmos de las redes. Entonces, por eso las mismas redes como Facebook, Twitter y todos comenzaron a implementar la parte de denuncias, donde vos podías denunciar algo y ellos lo bloqueaban. Tenían que comenzarse a autorregular porque se estaba saliendo de control. Creo que ya está un poquito mejor, pero todavía se dan sus casos porque los ciberdelincuentes también se viven preparando, viven educándose y estudiando. ¿Ya? La delincuencia nunca duerme, como dicen. Ellos inventan otra forma. Entonces nosotros tenemos por nuestra parte que estarnos entrenando también en no caer, en no irnos de boca en cualquier cosa que vemos ahí. Siempre hacernos la pregunta, ¿será verdad? Otra técnica también es que te captan tu cuenta de Facebook y te escriben como que sos la prima mengana, ¿verdad? Ay, prima, fíjate que quiero mandar un paquete a Nicaragua, pero necesito que me prestes $50, ya, no sé qué. Hay gente que cae y manda los $50. Y tú imagínate que sean 100 piches de $50 en un día, ¿cuánto ganas? Ya, o sea, es que se las inventan de cualquier manera. Entonces, lo primero y número uno es ser desconfiado. Si no conoces a la persona, no conoces a la empresa, buscar información, buscar a otras personas. Si es un familiar que te está pidiendo dinero de alguna manera, trata de contactar, llamarlo al celular directamente si lo tenés. Si no, buscar a otro pariente y preguntarle. Pero no dar clic inmediatamente, que eso es lo que nos lleva, ¿verdad? Y es la educación que tenemos que trasladarle a nuestras niñas, que aprendan a ser desconfiadas. Sí, bueno, vamos a hacer pausa nuevamente. Este es el lema.
Acceso y seguridad, el lema del 2022 en el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las TICs. Acceso y seguridad. Vamos a hacer pausa. Estamos conversando con Lucía Morales de Nika Woman Tech a propósito de la celebración de este día, el 28 de abril. ¿Qué van a hacer? Lucía, te dejo esta pregunta para cuando regresemos de esta pausa en Extra. Continuamos sumando vigores. Lucía, ¿qué hay planificado? Ya nos adelantaba una de las actividades o un par de actividades. ¿Qué más tienen previsto para...? Porque, es decir, la idea de celebrar estos días internacionales es sensibilizar, llamar la atención, hacer que caigamos en la cuenta que sí, esto es necesario, es importante. Las niñas en la tecnología, decíamos, garantizan desarrollo, garantizan sostenibilidad. Los países no crecemos sin la participación de mujeres, niñas hoy, dentro de poquito mujeres, participando en las tecnologías. ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo van a promocionar este día? Bueno, la verdad es que creo que desde el mes de marzo andamos, ahora marzo y abril pegados son meses de la mujer en tecnología y todo. La semana pasada estuve compartiendo con Claro en las aldeas SOS. Tuvimos un panel virtual con un grupo de niñas que son estudiantes del colegio de las aldeas SOS de acá de Managua. Y tuvimos un panel, un conversatorio con dos jóvenes. Una de ellas fue Roxy Williams desde Costa Rica y la otra fue Estrella Salazar, que es una joven adolescente mexicana que está estudiando también el tema de tecnología. Entonces ellas hablaron de qué es lo que ellas hacen y las niñas de las aldeas que estaban ahí, las estudiantes pudieron hacerles preguntas. Entonces ese fue parte de la celebración en el marco de este día. El sábado, como te comentaba, estuvimos apoyando a la comunidad de Woman Tech Maker Managua en su primer evento presencial, donde estuvimos con más de 50 mujeres que participaron primero en un taller de inducción a la programación y después estuvimos con un conversatorio. Fue genial, fue de como las 11 de la mañana a las 3 a las 4 de la tarde que estuvimos en el American College, y agradecemos a las empresas como American College, Contech, Nikasource, Okia, que apoyaron esta actividad. Y el día de mañana estoy apoyando, divulgando la actividad que va a tener Cisco. Cisco es un gigante de las telecomunicaciones, ¿verdad? Los equipos Cisco trabajan mucho en la parte de redes, telecomunicaciones, y forman y certifican a ingenieros, o sea, es una de las marcas más reconocidas. Entonces, ellas tienen una academia que se llama Networking Academy, donde forman personas en la parte de tecnología y hacen diferentes actividades. Una de ellas es para el Día Internacional de las Niñas en las TICs, que siempre hacen un evento global. Y también hacen eventos por país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos mañana? A las 9 de la mañana tenemos un panel con tres mujeres voluntarias de Cisco en México, donde van a compartir su historia, qué es lo que ellas hacen, qué las inspira y todo este tema, ¿verdad? Para inspirar a las niñas. Y después de eso, a las 10 de la mañana inicia la transmisión global, que la pueden encontrar en YouTube, en las redes de Cisco, donde van a estar mujeres que trabajan en la rama de los eSports, o sea, desarrollando aplicaciones y todo, ¿verdad? Porque una de las ramas que más está creciendo a nivel de tecnología. Todos estos eventos son gratuitos, son virtuales. Para poder participar en el panel de las 9 de la mañana, pues pueden buscar el link en el Facebook de Nika Woman Tech. Ahí está publicada la actividad y hay un link de registro para poder enviar, porque el evento va a ser solamente a través de Webex, pero ahí lo vamos a grabar y posiblemente lo vayamos a compartir después, pero no va a ser un Facebook Live, así hago la aclaración ahorita porque algunos me han preguntado. Entonces tienen que registrarse para poder recibir el link del evento. Después la transmisión global, si es abierta, eso es a nivel mundial, van a estar conectadas mujeres de todo el mundo y que es el gran evento, ¿verdad?, del día.
Entonces, ese es principalmente el apoyo que estoy dando a través de mis redes a estas actividades y por lo que yo también pertenezco a la Academia Cisco en divulgar este tipo de actividades para las niñas, para inspirar a más niñas. Entonces, yo los invito, le he mandado a varios colegios, igual lo he publicado. No, tal, yo sé que están en clases, ¿verdad? Y ahí quisiera mandar un mensaje. Yo sé que están en clases, pero a veces es bueno como que participe un grupo de niñas, tal vez no pueden participar todos, y se expongan a este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque les ayudas a que ellas vayan pensando en su futuro. Niñas que están en un octavo grado o en un noveno grado pueden ir pensando cómo pueden desarrollarse profesionalmente y no caer siempre en las carreras tradicionales, que no está mal, ¿verdad? Porque las carreras tradicionales tienen que buscar cómo reinventarse con la tecnología. Pero hay nuevas carreras que todos los días vienen surgiendo. Ya, es más, se dice que los niños que están ahorita en primaria van a trabajar en profesiones que no existen todavía. Entonces, ¿cómo mantenemos ese engranaje? Pues empapándonos constantemente de estas novedades. Y las mejores voceras son las que están trabajando en eso. Porque yo te puedo venir a decir, mira, que el astronauta, que esto, lo otro, pero si yo no soy astronauta. Entonces, yo soy como un intermediario en darle voz a todas estas mujeres y aprender de ellas. Porque sí, me confieso en una persona que vive aprendiendo todos los días. Y desaprender, reaprender. Desaprender, reaprender. Sí, estas son palabras clave para todos, ¿no? En este mundo cambiante tenemos que estar en constante actualización, como que fuéramos programa, ¿no? Todas las aplicaciones se actualizan, nosotros también tenemos que actualizarlo. Sí. Tenemos que actualizarnos, si no nos quedamos fuera, quedamos sin, ¿cómo es que dicen los programas ahora? Queda sin soporte técnico. Compatible. No compatible. Bueno, Lucía, quiero agradecerte mucho, no solamente por esta conversación, sino por el trabajo en la promoción del acceso de mujeres a las tecnologías, a las STEM, porque realmente urge, es necesario, y reducir esa brecha, el trabajo que vos venís haciendo para promocionar, para convencer, me parece que es extraordinario. Muchas gracias, y bueno, siempre que podamos apoyar y estar en estos espacios es de gran importancia, ¿verdad?, para la divulgación de estos temas, porque tiene que estar permanentemente en la agenda. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.